Político más grande de Occidente o más grande del mundo, podrán decir algunos, más importante, al menos para nosotros. ¿Cómo andas, Agustín? Qué carajo nos importa el resto, ¿no? Claro, Feliz olvidate. Día, Feliz día de la lealtad. Feliz día, amigo. La verdad, contentos de poder estar junto a ustedes. Vamos a tener un gran entrevista, una gran entrevistada para poder conversar, para poder charlar en torno a la lealtad, lo que significa la lealtad hoy, ¿no? En un momento de la política tan complejo, tan complicado. Y me parece importante volver a revalorizar esta palabra que surge justamente un 17 de octubre de 1945 en la entrada del pueblo pobre del pueblo trabajador al escenario político fundamentalmente del siglo XX pero además como reivindicación histórica no un trabajador que había estado pisoteado al menos desde la promulgación de la Constitución de 1853 hasta ese momento, profundamente gobernado por oligarquías, ¿no? terratenientes, explotadoras. Pensemos en el informe Vialet-Massé, que yo siempre traigo este ejemplo, es muy interesante, es un informe que el general Roca le hace hacer a, a un catalán para que pueda recorrer y avisorar cómo están los trabajadores de la patria, ¿no? Y realmente es muy crudo porque allí cuenta las penurias que vivían los yerbateros en Misiones, los los que trabajaban con la madera en Chaco, los que trabajaban en las minas de Famatina, digo una explotación realmente profunda en el campo, ni hablar, digo situaciones de semi esclavitud y el peronismo pone en eje a esos trabajadores del interior que por un proceso político también industrializador comienzan a migrar hacia los grandes conurbanos de las ciudades, fundamentalmente el conurbano de la de Buenos Aires. Y se hace en carne un 17 de octubre del 45, ¿no? Sí, y qué poco, justamente hoy, antes de, de arrancar, hablábamos de cómo a veces pasa el tren de la historia y hay sectores que no lo ven. Yo, la primera vez que leí el informe vialet Macé, a mí me pasó algo muy loco: que es que, bueno, yo en la escuela tenía sociología, tenía filosofía, tenía un profesor que era marxista, y yo había leído primero la situación de la clase obrera inglesa de Engels, que el informe vialet Macé, claro. hablando de cómo trabajaba, o sea, cómo vivía nuestra clase trabajadora. Y el peronismo vino a poner algo sobre la mesa que era imposible que no esté puesto sobre la mesa. Digo, sí, a mí sí, lo, que, lo que me vuelve loco es eso, ¿no? El pueblo entra a la política a las patadas, de la única forma que lo sí. sabe hacer, ¿no? ¿no? No hubo un proceso de empezar a ver, a reivindicar a la clase trabajadora, más allá del golpe de Estado nacionalista, del go Sí, eh, sí, sí. Se entra a las patadas. Sí, entra a las patadas realmente, y digo, y el peronismo lo va a sintetizar a esto. Hay una frase del en el 55, luego en la. De la, del derrocamiento de Perón, en donde un, un integrante de la marina dice este país este bendito país se hizo para que un barrendero muera barrendero digamos un esta hijo para, revolución. sí para que un hijo de barrendero muera barrendero digo eso es lo que les molestaba del peronismo y justamente el surgimiento del pueblo sucede ese 17 de octubre y me parece importante destacar esta idea de lealtad que mucho se ha confundido hoy porque porque como muchos, quizá como muchos creen hoy, la lealtad no es agachar la cabeza ante los intereses de un dirigente o de su facción política. Eso es obsecuencia. La lealtad es siempre hacia el pueblo y hacia un proyecto revolucionario. Y nuestro pueblo va a fidelizar con un político, con un dirigente político, con un proceso, siempre y cuando haya modificaciones en sus condiciones materiales de vida. Esto me parece importante en la política de hoy, donde muchas veces, incluso la militancia... Incluso nosotros mismos confundimos lealtad con obsecuencia a dirigentes políticos de cualquier eh, sector del peronismo, ¿no? Que en muchos casos no representan los verdaderos intereses del pueblo o lo que representó Perón ese 17 de octubre. Sí, y para mí lo, lo más central del peronismo, que creo que no se pone tanto sobre la mesa como debería ponerse, siempre se habla de los planes quinquenales, de la obra de gobierno, del IAPI, de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, que digamos, fueron conquistas muy importantes ¿no? sí, sí, pero duda. digo, para mí la conquista más importante del peronismo es que el obrero empezó a levantar la cabeza es decir, el explotado, el que laburaba en el desmonte, el que laburaba el quebracho el que laburaba en los ingenios azucareros bueno, esto lo dice eh, Robustiniano Patrón sí. Costa que era justamente el que quería poner la UCR para seguir con la con la década de infame y lo que hace el golpe del go el go dice bueno, ya no, Robustiniano Patrón Costa ya es un límite a, a todo este proceso y Rostino Patrón Costa es un tipo que, eh, y creo que lo dijimos la, la primera editorial o la segunda, que fusilaba a los obreros y pisaban las piedritas y lo despertaban cuando estaba durmiendo la siesta. O sea, de esa clase, claro. hijo de puta, hablamos. Sí, sí, sí. ¿no? Y él decía: Lo que no le voy a perdonar nunca a Perón es que después de, es durante Perón y después, el obrero venía a negociar y levantaba la mirada. Claro. Ya no pedía, Digo, ya estaba imponiendo sus condiciones de trabajo y esa cuestión de poner al pueblo como actor el central de la política yo veo que hoy el peronismo no la tiene o sea yo lo que observo es que la política y la sociedad bueno la política está así porque la sociedad está así está como en una cuestión de nicho no sí. entonces veo que los universitarios reclaman por los universitarios y se agotan el nicho del universitario la, eh, los sindicatos cada sindicato ve cómo puede negociar la suya cada uno dice che bueno no yo estoy en esta situación no puedo yo puedo salir a hacer un paro eh, Sí, tiene que ver tiene que ver también con esta lógica política de facciones profundamente eh, en donde cada sector Busca sacar una tajada del sistema político en algún punto y en donde muy pocas veces aparece como eje el pueblo en términos de movimiento revolucionario no sí sí decía esto no el sindicato se agota en el sindicato la orga social se agota en la orga social la orga política velo de la orga política el Congreso y la dirigencia política claro. se agotan en el Congreso. Sí. Y yo lo que me pregunto es dónde está el pueblo en eso. Sí, Porque sí. a los actores políticos les importa tres carajos dónde está el pueblo. Nadie dice cómo vamos a ganar consenso para que esta pelea, que es una pelea sectorial, pueda ganar consenso en la sociedad y así poder hacer transformaciones políticas. Nadie está pensando en esto que, que necesito, digo, como interés sectorial, cómo incorporo al pueblo a nuestra pelea, cómo salimos a dar una pelea de conjunto. Yo pienso en el Cordobazo. El Cordobazo no triunfó porque eran los universitarios. Claro. El Cordobazo triunfó cuando al reclamo de las centrales obreras se sumaron los universitarios, las capas medias, los barrios populares de Córdoba. El 17 de octubre no fueron los trabajadores que dijeron: No, yo voy a defender la mía del sindicato de la construcción. Yo voy a defender la mía de este sindicato. Fueron trabajadores, sí, intelectuales. Sí, sí, la unión, la unión. Y me parece, como para cerrar esta idea que muchas veces se romantiza el 17 de octubre, el subsuelo de la patria sublevado, sí. pero el subsuelo de la patria no se subleva porque sí. Digo, hubo un trabajo de décadas y hubo un trabajo muy fuerte de Evita y de Perón para que un 17 de octubre el pueblo de conjunto saliera a reclamar por su líder. Digo, y eso me parece central, porque lo que yo veo es que no hay trabajado... ¿Cómo vamos, carajo vamos a hacer un nuevo 17 de octubre? Claro, sí, sí, sí. Me parece que está faltando en la dirigencia política y en general, ¿no? En el sistema, una idea de totalización. Y, y fíjate cómo el peronismo implementa el 17 de octubre con una potencia mítica y épica muy importante. Crea un imaginario colectivo muy potente en relación a eso. Después, incluso, el 17 de octubre va a ser proclamado feriado. Porque bueno, hay una idea de trascendencia, ¿no? Donde el 17 de octubre también se encarna en la, en la nacionalidad, en la totalización, en esta idea magnánima del peronismo, donde no nos quedamos solo con eh, cuestiones propias, cerradas, sino que queremos construir una Argentina grande y con eso mucho tiene que ver eh, la revolución, ¿no? Y lo que se produce ese día. Entonces, me parece importante empezar más hablar en términos de nacionalización, de totalización, de poder incluir al pueblo, de poder incluir a los sujetos de la vida activa, ¿no? Y, y bueno, realmente generar un proceso transformador desde ahí. Sí, y de incluirlos en la política, no poner al pueblo y a las clases populares, a las clases bajas, al pobre, al indigente como algo a proteger. Claro. No, no, hay que incorporarlo. Ese subsuelo se tiene que sublevar. Y por último me parece esta cuestión, no que hay un montón de sectores que eh, plantean que el pueblo es algo difuso, que es una categoría que no sirve, que no anda, que es el pueblo, incluso el marxismo habla de la clase. Digo, yo la verdad es que no sé muy bien qué carajo es el pueblo, pero como categoría to totalizadora a nosotros no sirve, claro. porque el peronismo lo que necesita es abrazar nuevos sectores todo el tiempo. Sí, Entonces, sí. en ese marco, hablar de categorías totalizadoras, hablar de un todo, hablar de un horizonte, pues nunca vas a tener a todo el pueblo de tu lado, es lo que al peronismo le dio su fortaleza y es lo que le dio esos valores trascendentales de nuestro pueblo como la lealtad, la amistad, la fraternidad que hicieron de nuestro movimiento un movimiento que tiene casi 80 años y Tal que cual. parece que tira para largo sí 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 realmente es único en términos de antecedente histórico lo del peronismo eh, y me parece importante esta idea de no pensarse como tuteladores no el tutelaje hacia el pueblo porque en la concepción doctrinaria de Perón digo el pueblo se buscaba o sea, había que fomentar la organización de nuestro pueblo. No había una idea de convencer, ¿no? De arriba hacia abajo. Sino al contrario. De abajo emerge con fuerza por una cantidad de, de situaciones, pero que tiene que ver también con una lucha histórica. El pueblo que bueno, se hace carne ese 17 y pasa a sintetizarse, ¿no? Entonces me parece importante volver a, a tomar estas ideas para hacer política hoy en día, más allá de la complejidad de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Sí, y emerge desde abajo y desde arriba se garantizan las condiciones claro. para que emerja. Y me parece que ahora va a venir nuestro columnista, Juan Richard. Y un poco de lo que trae es eso, ¿no? Cuando hablamos de peronismo y obra de gobierno, todo el tiempo estamos hablando de crear las condiciones para que eso emerja. No para frenarlo, no para letargarlo, sino para generar el quilombo necesario que necesita nuestro pueblo y nuestro proceso revolucionario. Sí, exactamente. Así que bueno, eh, pasamos ya a la columna con Juan Richard. Vamos a seguir en este maravilloso programa del 17 de octubre, festejando, ¿no? Nuestro día. Continuamos con Cancha Rayada aquí, nuestro programa desde la Gran Estafa. Recuerden seguir las redes sociales de Cancha Rayada OC, tanto en Instagram como en TikTok. Y además, por supuesto, la Gran Estafa en todas las plataformas. Los esperamos ahí. Suscríbanse al canal, es muy importante para hacer crecer esta comunidad nacionalista y popular y peronista. Eh, tenemos en este momento a Juan Richard que nos va a contar un poco sobre cultura. Vinculada también, por supuesto, a este día eh, memorioso de nuestro pueblo. Así que, ¿cómo estás, Juan? Gracias por, por venir. acércate un poquito más. Sí, Ahí está. No? Ah, a, sí. Amigo, tengo un chiste que no sé si hacerlo o no. Eh, ¿Qué nos vas a hablar de American History X hoy? Eh, no, ah, pero se podría. <laughs> Qué pinta, boludo. Perdón. Dale. Eh, no, vamos a hablar un poquito de mmm, planes de gobierno y la cultura en particular dentro del peronismo y los gobiernos que fueron peronistas. Bien. Potente la cultura dentro. Digo, hay una épica dentro de, del peronismo, porque siempre quizás estamos hablando, bueno, decíamos hoy, de la cuestión material, ¿no? De las vacaciones, el aguinaldo, eh, los sueldos altos para los obreros y... Eh, a veces se nos pasa la gran potencia comunicacional, épica, mítica que estuvo y que incluso se refleja en lo del 17 de octubre. Por ejemplo, en el, eh, luego se empezó a hacer feriado, pero además se entregaba la medalla peronista claro, para aquellas personas eh, reconocidas, de personales de la cultura reconocidos claro. y nada, eso va a generar una potencia ¿no? en términos culturales. Claro, lo que nosotros tenemos que pensar es que hay una disminución del peronismo en principio a una cuestión de. Eh, Mejorar las condiciones materiales de... Perdón, de amigo, agenda. te puedo pedir acercarte más al micrófono todavía. Eh, sí, Ahí está. Eh, sí. O sea, retomo. Eh, la idea que disminuye el peronismo es que el peronismo viene a repartir cuestiones materiales y esencialmente es eso y nada más. Y lo que hace Perón, tanto en el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, inclusive hasta el tercer plan quinquenal, es tener un apartado en, te en términos de la cultura. El primer plan quinquenal lo que va a hacer es una obra que es enorme, que ya conocemos, que tiene que ver con eh, el tema de la educación, no solo en infraestructura, sino en el acceso a la educación eh, primaria, eh, que es para eso la construcción de escuelas, secundarias. Eh, y la universidad, que ya sabemos que en 1949 se, se lleva a la gratuidad. Sí, y es muy loco como, por lo menos yo lo veo en el conurbano, corríjame si me equivoco, pero cómo eh, se nota en la construcción de las escuelas, o sea, en su arquitectura, que hubo solamente dos grandes planes de exacto. educación, que son eh, Roca y Perón, ¿o no? Exacto, exacto. O sea, sí. te das cuenta en cómo, en el, en el edificio. Sí, eh, es muy de época. La arquitectura siempre se refleja. Cuando vas por algún pueblo, en alguna provincia, y decís, eh, me parece que esto es, está sí. construido en aquella época, se nota. A mí, una persona que viajó mucho por Argentina me decía. Eh, yo me di cuenta de, de que aparecen dos rastros, dos registros en todos los pueblos o en todas las ciudades donde estuve, incluso el pueblo más perdido, no sé, de Santiago de La Rioja. Uno, el registro de la arquitectura o, uh -huh. o infraestructura peronista, y otro de la generación del 80, ya más viejo. Pero eso, claro. como que está en todos lados. Está en todos lados. Pero eso es solo el, el primer plan quinquenal. El segundo plan quinquenal va a ser mucho más hincapié en eso, eh, no solo en la parte de la educación, sino que va a hacer el fomento de la cultura. Que eso no es poco. Eh, estamos hablando de la, una de las obras que nadie ve, por ejemplo, es el Teatro San Martín, en plena calle Corriente, es un núcleo eh, enorme. Hay que darle importancia a esto, ¿no? porque el teatro, la radio y el cine en esa época eran importantísimos medios de difusión. Y el Teatro General San Martín, hoy día, eh, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, antes municipio de, de la capital federal. Eh, fue, eh, la, la piedra fundamental fue en 1950, y de eso de ahí sale un montón de, de la cultura. Entonces, lo que tenemos que pensar es que no solo era educación o solo era fomento del de, eh, cine o la radio, sino que era una, un proceso enorme eh, que venía todo de la mano, claro. la mano, de una gran idea que era justamente esto que vos decías del de tema del ocio el trabajador llega el día en que no tiene que trabajar y genera eh, tiempo libre y en ese tiempo libre tiene que seguir alimentando el espíritu, voy a decir, pero claro. la cultura es eh, filosofía, es arte, es educación y en los tiempos libres eh, los ciudadanos, los argentinos y argentinas tienen que eh, alimentar el espíritu y esa es la importancia que él le va a dar tanto en el primer plan quinquenal como en el segundo plan quinquenal y se va a llegar hasta el plan trienal en donde Perón va a aumentar ese fomento, desde una no solo desde lo institucional, sino que va casi a exigir que el 70% de las producciones artísticas del país sean de... Ah, de contenido nacional, sí, lo charlamos el otro día. Sí, sí, música. Bueno, también para reivindicar... Eh, nuestra cultura, ¿no? la cultura propia, una, una decisión de autoafirmación también. ¿no? Sí, totalmente. No solo es la identidad nacional, sino la identidad de los inmigrantes. Una de las cosas que muchas veces se saltean es el ingreso al Teatro Colón. Eh, el Teatro Colón, que era un enclave de la cultura más patricia, más oligarca, eh, Perón va a hacer que haya un día eh, de ingreso libre para los, y gratuito para todos los obreros. Obreros que muchas veces venían de origen italiano o español o de otros lados en donde la ópera era parte de la cultura popular de ellos, un, grandes conocedores, pero gente que trabajaba con las manos, artesanos u otras cosas, que al estar vedado su ingreso al Colón no podían disfrutarlo. Y todos estos tipos iban gratis un día a, a, al Colón a, a apreciar todas esas obras. Qué maravilla. maravilloso. Porque además, me parece justamente el programa anterior: vino Mati Mendi, un compañero de la cultura. Y él decía, como esta cuestión, no, no solamente de, de pan vive el hombre, claro. eh, ver con qué alimentas espiritualmente a tu uh -huh. pueblo también es una decisión política. Porque si vos llevas adelante un proceso de reforma económica y no das la batalla ideológica, no das la batalla espiritual, para no decir la batalla cultural, porque la batalla cultural suena, suena como todavía muy materialista, y una batalla más de, de tipo espiritual, de valores, de. Claro. de, de eh, eso, sí, de más totalizadora. ¿Con qué ideología estás generando la movilidad social ascendente? ¿no? ¿La estás generando con la, con la ideología del consumo o con la ideología de un pueblo consciente de sí mismo? Y exacto es eso lo que va. Eh, ¿qué, valores, ¿Qué valores se transmite? Hoy estamos en un despelote importantísimo. ¿Qué valores transmite la cultura hoy en día? Claro. Estamos plagados de formas liberales de la cultura, en donde el egoísmo es la virtud, el caso eh, individual nunca, nunca se llega a la universalidad. Eh, en otras épocas fue cosas distintas. Eh, la obra de teatro más representada de, de la Argentina es Antiguo Naveles, de Marechal, que se estrenó, si no recuerdo mal, en el 47 en el Teatro Nacional Cervantes. Y es una obra fundacional, que si uno lo lee, el subtexto de la obra es la fundación de, la fundación de una patria. Entonces, sí. esas cosas aparecen constantemente, en, tanto en el primero y el segundo gobierno de Perón. Y rara vez uno encuentra en la realización de contenido, no claro. solo de infraestructura, de contenido, eh, una vuelta a esas cosas. No, es increíble. Sí, y a pesar de que uno lo huele, ¿no? porque vos ves que de repente en una época estaba, dice, Polo Marechal, Escalabrí, un montón de gente que uno conoce, eh, por lo menos tocó de oído, y decís, che, ¿qué pasa? Que durante una década, durante 15 años, conozco un montón de nombres. Y hoy te tengo que preguntar cuáles son los referentes de la cultura nacional y decís Lali, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, evidentemente, sin menospreciar, hubo... a sin menospreciar a Lali. Sí, menospreciar a Lali, gran tema el que sacó, pero, digo, evidentemente hubo algo que en una época hizo que fueran cantidad y en otra época más expresiones aisladas. Sí, que no es, solo es Una política de Estado y, y, un, y una batalla espiritual. Claro, pero por, ej por ejemplo, hubo muchos intentos en los últimos gobiernos peronistas de generar eh, fomento. Y traigo a colación una cosa que por ahí quedó colgando de la columna anterior que hablamos de cine, que fue eh, el lanzamiento de la ciudad del cine en agosto del 2012, si mi, mi memoria no, no flaquea. Eh, iba a ser el Hollywood sudamericano. Isla Martín García, ¿no? No, Martín García no. La, la isla Martín García está en el río de... No, está bien, que... pero era una isla... Sí, la isla de Marquis. Ahí está. Eh, iba a ser el... El estudio más grande de Sudamérica de cine. Iba a ser el Hollywood sudamericano y eso no solo era la potencia de generación de contenido, sino la cantidad de laburo que venía con esa con esa mano. Estamos hablando de miles de metros cuadrados de estudios para filmar películas. Sí, ¿sí? la UOCRA ¿sí? Chocha también. Sí, no, sí. la UOCRA, el sindicato del cine, los sindicatos de actores, todos, todos iban a estar sí. ahí. Sí, no, además pienso, por ejemplo, que siempre se dice cómo Disney nos copia en parte uh -huh. y se. Recrea el tema de la ciudad de los niños, que también tiene una potencia cultural, de imaginación, potencia política, digo, también la doctrina. Oh. El general, Perón, fomentando la doctrina, la idea de comunidad organizada en un congreso de filosofía, oh. es todo el tiempo alimentar el espíritu, la cultura, la, el, el pensamiento. ¿Fuiste a la ciudad de los niños? Eh, no, no. Boludo, fui. vos como sos pendejo y sos diputado, o sea, te sentís como en un claro, show de, sí, sí, che, sí, acá sí. vengo yo. Eh, che, ¿qué te iba a decir Juan? Porque estamos medio cortina de tiempo, pero algo que te haya quedado en el tintero. Él nombró el Congreso de Filosofía. Hay una historia que nadie va a certificar, pero la voy a hacer circular igual. Dicen Bien. que para el Congreso de Filosofía eh, uno de, de los invitados ilustres fue Jean-Paul Sartre, eh, muy en boga en ese entonces, eh, dramaturgo también, eh, filósofo. Y el tipo quedó azorado con la exposición de un de una persona en, en el Congreso en Mendoza. Que eh, cuando preguntó quién era, resulta que era Perón exponiendo uh -huh. la comunidad organizada. Claro. Nadie va a certificar esto. Hemos revisado archivos de Cancillería a ver si la invitación fue a, a Sartre llegada en algún lado, pero no encontramos nada. Sin embargo, esta historia la voy a hacer circular hasta que sea sí, cierta. Siendo, parece perfecto. Siendo, el parece político perfecto. filósofo, ¿no? Juan sí. Domingo Perón. Eh, la verdad, una tenacidad para poder... Incluso un tipo que ha escrito un montón de libros. Siempre, Absolutamente. Siempre muy presente la cuestión y intelectual. Y yo cultural. quiero dejar un último recordatorio antes de pasar a nuestra invitada, Leila que Esto me lo hizo notar Aldo Uddevich. Hace, hace menos de un mes me mandó un mensaje que falleció la compañía Graciela Maturo que fue la última compañera que estaba viva y que había participado del Congreso de Filosofía de 1949. Mirá. Ella como una jovencísima eh, asistente de cátedra, según lo que me contaba Aldo, tenía 20, 21 años, participó, era de la universidad donde se realiza el Congreso, o sea, participó de la organización, de la invitación, eh, y nada, quería mencionar ese nombre, porque muchas veces hay nombres que no conocemos, sí, digo, sí, ¿cómo no, carajo sí. teníamos viva a una compañera filósofa del Congreso de 1949 y nunca nadie le hizo una puta entrevista? Entonces, me parecía que era importante poder decirlo acá. Eh, también hay que recordar al compañero que falleció hace poquito, hace dos días. Al loro. ¿Eh? a Lorenzo Pepe sí, que, ah que, Lorenzo Pepe la, falleció, Que también sí, hizo un mentor. aporte un aporte a la cultura sí. sosteniendo el Instituto, Perón, sí, el Instituto eh, Perón siendo parte de eso y de muchísimas otras cosas sí, más. sí fundó yeah. la Cgt de los argentinos sí. bah, fue parte fundadora digamos la Cgt de los argentinos y y bueno, la, un sindicalista combativo y, el que y con permite. la vuelta a la democracia no paró de difundir la obra de Perón sí. regalando los textos de Perón por todos lados es sí, iba a de sí. un sí. recuerdo muy grato de él, que no tuve la oportunidad de estar presente, pero sí compartí algunos proyectos. Sí. No, yo iba a decir eso, más allá del discurso que giró de Lorenzo Pepe en el 2001, muy premonitorio, fue el tipo que permitió que durante el proceso del Kirchnerismo... Quienes abríamos unidades básicas y no teníamos un mango, pudiéramos contar con la bibliografía completa claro. de Perón en cada unidad sí, básica. Sí, o sea, era gloria. ir y decirle a Lorenzo: Yo tengo una unidad básica, quiero que estén. Y te hacía tomar por tres. Sí, sí. Eh, sí, y eso en un proceso que muchas veces dejó un poco la ideología de lado y era más realización, ¿no? uh -huh. ir a solucionar los problemas materiales. Nada, hay que hacerlo valer. Así que acá nuestro, nuestro homenaje, humilde homenaje a Lorenzo. Así que, bueno, nada. Muchas gracias, amigo, por, por venir. Nos estaremos viendo en un mes. Y ahora sí ya recibimos a nuestra entrevista. entrevistada. Sí, a Leila. Así que vamos a conversar. Recordamos que nos sigan en las redes, arroba cancha rayadoc en YouTube, Instagram, TikTok y suscribirse al canal de La Gran Estafa. Y si no hicieron, por favor, comenten, tiren un me gusta ahí para ayudar a que mueva el algoritmo. Así que bueno, recibimos a Leila. Y ya recibimos a nuestra compañera mía Leila Becha. ¿Cómo de nada, No acabo de enterar que actuó en mi ¿Vos, no, ¿Vos no viste la película vos? Sí, la vi, boludo. Pero ¿No, no te sabía te que... cuenta? No, porque no la conocía, Leila. Claro. Que actúa en la película. Tengo otro. Ay, tengo mi no Twitter hace un año y medio. O sea... Está muy bien. <risa> o <risa> sea, tenía bien. mi Twitter desde 2012, el cual está con candado okay. y está. Y ahora estás tirando está tirando tiros para todo el Hay 7 las... horrorcruz para poder entrar a mi Twitter. Bien. Eh, pues, ¿Qué, nada. Onda? ¿Qué onda esa experiencia actoral? No, una. Una joda, una joda y quedó, digamos. Para mí yo tengo la teoría de que un poco me vienen a buscar o quedo seleccionada en el casting por Cuca Makuka, lo cual era como un buen asset para la conversación que proponía la película en ese contexto, claro. digamos, previo campaña electoral, sí. ¿se acuerdan? Tipo, sí, sí, me acuerdo. Este con... gorila, ¿Claro? este re gorila. Sí, sí, ¿2022 no, bueno. se estrena o 23? 2022 se estrena la película, la grabamos en el 2021 y en el 2023 fue nominada al Oscar, y bueno, y ahí fue como el boom, y después perdimos las elecciones y quedó o sea, olvidada. ¿Y estuviste nominada al Oscar? Estuve nominada al Oscar. Bien, sí, bien. sí. Ah, No es no maravilla eso. No, yo me acuerdo, la porque la proyectaban en cine más bien independiente. No sé que, que había habido un problema con los cines más comerciales. Sí, es una buena conversación esa, porque de hecho eh, la película estaba coproducida por dos produ tres productoras argentinas y Amazon. Porque era una película que iba a estar en plataformas. Y en ese momento, y creo que de al día de hoy, la discusión de las plataformas es que la película no puede estar en cartelera más de tres semanas. Mm. Eso reprime muchísimo la. Claro. la plata, digamos, la. La, la colección de plata, no, no me sale la palabra en este momento. Y sí, la recaudación. Eh, la recaudación, exacto. Eh, y por el otro lado, una película que era como muy demandada en Argentina, entonces era como bueno. Y, Imposibilitaba la forma de ponerla en cartelera y lo que arregló la productora, que en realidad es la comercializadora de la película, no la productora, era básicamente eh, no cerrar contrato con las más grandes, con las, eh, claro. los cines más grandes. Entonces terminó como en menos salas, pero sí, más no, pero federal. Sí, 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 yo sí, me acuerdo sí. que en el Cine Independiente de Santa Fe, al menos, después había salido una nota y el tipo decía: Nosotros juntamos con esta película la recaudación por dos años. Claro. Porque siempre tienen pocos espectadores, por ahí son más bien películas. Eh, así que no, fue un éxito total. Un el tema es que nosotros nos comíamos, no, ahora 80, 1985 fue un éxito, lo vio toda la gente. La sociedad. gente está en contra de la dictadura, eh, no, no, puede, no va a votar Mire, a Millet No puede ganar a Millet. porque ya está. Y después, Mirá no, cómo votó a Millet, pedazo de hijo de puta, tomada. Gente que iba y aplaudía, digamos. <laughs> o sea. Sí, lloraba con el, con el, con el, relato, con, con el relato de, de Darín al final. Eh, me acuerdo de una función que hicimos en la ESMA con el director, eso fue, re, re o sea, fue realmente muy intenso estar ahí claro. en el microcine de la ESMA. Sí. mostrando la película con todos tipo de hijos de desaparecidos sí. fue como una, un gran momento y me acuerdo de una frase que dije esto fue antes de las elecciones como bueno eh, por ahora parece que la película está ayudando en la campaña porque queda claro quiénes quiénes somos sí, sí. tipo cada uno y de repente a, a la sí semana perdimos la elecciones ahora sí que va a ser una sorpresa mi voto Villarreal <laughs> eh. Sí, te hago una consulta ya entrando, no, realmente tenía que hablar de esto porque me sorprendió, no, no sabía cariño. que, había o sea, un cameo, es eh, un cameo. No importa, pero estaba, un estaba par de en, creo que estaba en tu descripción de Twitter tu, y yo dije, una yo esto debe ser sí. una joda de algún momento ¿Lo y quedó. O lo no, ya lo saqué, eh, pero porque me sí, ya cambié claro, la vida okay. sí Che, escuchá, vos Decila, corregime si me equivoco, pero para ya entrar más en tema, vos venís de una militancia un poco más tradicional, ¿no? ¿Cómo es tu historia militante? ¿Cómo arrancás? Vos no sos de acá de capital, sos de Full Villegas? ortodoxa mi militancia arranca con la Iglesia Católica. Creo que lo estoy reivindicando eh, hace poco gracias a terapia. Vos sos de Villegas. Yo soy de General Villegas, que es un pueblo eh, en realidad soy un pueblo más chiquito. Nací en un pueblo que se llama Santa Regina, que pertenece al municipio de General Villegas, eh, cuarta sección electoral. Donde eh, la provincia hace así. El ángulo recto el ángulo de la recto, provincia de Buenos sí. Aires. De hecho, tipo mi pueblo quedaba más cerca de Santa Fe claro. que de que el próximo pueblo de provincia de Buenos Aires. Y dije que a me encanta Villegas, ¿no? Me parece los pueblos más lindos. ¿Te gusta Villegas? Me encanta, me encanta Villegas. Eh, yo no, o sea, para mí, todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires son medio iguales. Eh, pero bueno, Villas tiene también Manuel Puig, que para mí es como el, el único que pudo llevar al mundo la idiosincrasia de la Argentina del interior, de una manera como muy estetizada y, y muy crítica de eso también. Entonces, nada, a mí me gusta, me gusta el pueblo, me gusta volver al pueblo. Eh, y mi familia, o sea, mi madre ultracatólica, mis, mis viejos son de Capital Federal, mi papá es de Lanús y mi mamá es de Caballito. Eh, y se mudaron allá en el 95 un poco yo imagino huyendo de la crisis social que había en Buenos Aires y en la Argentina en particular eh, y armaron familia allá yo nací ahí y a los 15 me mudo a General Villegas y después a los 17 vengo a capital pero durante todo hasta los 16 años yo participé activamente de la Iglesia fui misionera fui responsable de juventudes de, de ah, niñezes bien, bien sí o sea no había muchas cosas para hacer en el pueblo claro. y de hecho hice las dos cosas que podía hacer, ir a la iglesia y ser profesora de folclore. O sea, esas fueron mi formación eh, popular, mm, digamos. Yeah. Eh, y después cuando llegué a Buenos Aires, eh, primer año hice el CBC y un poco como conflictuada con la realidad social que estaba viendo, que en el pueblo no se veía, digamos, eh, y con la incipiente elección de y Macri, decido sumarme a militar en la facultad. Elegí la primera orga que se me cruzó porque eran lindos y porque tenían algo de formación y de historia, que fue el MATE. El MATE es una organización histórica de la Facultad de Sociales eh, que creó Rubén Dri y Horacio González eh, y que después bueno terminó en Nuevo Encuentro, acumulando Nuevo Encuentro. Hoy por hoy el MATE pertenece a Levita, Digo, como, tiene como una trayectoria claro. de estar ahí claro. poluleando con diferentes partidos políticos eh, y milité en Nuevo Encuentro hasta el 2022. ¿Y cómo fue este pasaje? Yo digo, le decía a Pablo antes de que vengas, es la primera persona que entrevistamos de nuestra generación, porque hemos entrevistado <laughs> pibes más chicos, tipos de ella, 40, 40 y pico, uh -huh. eh, generales, pero así como militantes de nuestra voz, ¿cuánto tenés? 28. Claro, yo tengo 27, puedo tener 26. 20, 26. Eh, Somos yo, la generación del Bicentenario. Claro. Sí, yo le llamo la del Kirchnerismo tardío. O sea, como que entramos... <laughs> late, late sí, sí, no, no, claro, no nos sumó a militar y gobierna Macri y es re malo. O sea, nos sumamos a militar a un proyecto en forma positiva, digamos, pero ya bueno, a la parte final de ese proyecto y la derrota con Macri. Uh -huh. ¿Y cuando empieza a jugar esta cuestión de la militancia más tradicional con las redes y con la... No le quiero llamar generación de contenido, yo estoy medio conflictuado con... Bueno, sí, pero hacemos contenido, streaming. hacemos contenido. Claro, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo empezó a jugar? Porque vos lo empezaste a hacer, fuiste una de las pioneras, digamos. Sí, yo arranqué en el 2018 a eh, hacer videos en redes sociales. Eh, hay como, creo que hay dos explicaciones. Eh, en principio creo que es como la degradación del, de, la, de la actividad del militante. Creo que... Eh, esto no lo tengo tan elaborado realmente, porque creo que en parte me da mucha culpa sentir que fue un proceso individual, cuando, no sé, con el diario el lunes puedo entender que no porque le pasó a muchos. No, sí, eh, pero en ese momento, tipo, romper con la militancia orgánica generaba una culpa, en parte porque había como una idea, y de hecho hoy, si no sé, si lo escuchas a Máximo Kirchner tiene la misma idea, de que el militante es como la última etapa del ser humano, ¿viste? Como el la evolución final... Pero ellos medio lo tienen teorizado, porque Damián Celsi escribió un libro sí, sobre eso. La exacto. teoría de la militancia habla como que, bueno, eh, hay que llegar a que todo el pueblo sea militante. Es un gran libro para discutir ese de Damián Celsi, para mí hay que agarrarlo sí. y hacerlo mierda. Yo tengo en sí, sí. mi computadora una crítica al libro y, que pero... la abandoné porque tiene como 40 páginas. Y bueno, pero es un libro, está bien no pensé que fueran a leer 40 páginas entonces me lo guardé para mí mismo bueno pero lo, lo empecé en... a leer dije voy a tener una o dos así como un capítulo, ¿eh? Eh, o sea, ya fue sin nadie, no hay, sí, no hay sí, producción pero, está, es interesante. pero sí esta idea de, de, bueno, de tener culpa por romper como con la orgánica que a uno lo constituye como sujeto, porque en definitiva creo que nosotros venimos como una construcción del militante que se hace solamente en el colectivo eh, y el problema es cuando el colectivo no te ayuda a realizarte a vos mismo, ¿entendés? Sí. Esa, esa distancia filosófica, me parece que el, el, el problema es que digo, la realidad social y la realidad económica de, de cómo vivimos, de qué trabajamos y cuál es nuestro aporte real en términos de trabajo a la sociedad, la militancia solamente encontró ese canal a través del de ejercicio público. ¿no? Entonces, la promesa, esto lo he hablado con Otaku de Perón también, con Mauri y, y con muchos compañeros, que es como un, una crítica que uno hace al sistema militante y después, viste, nadie se hace cargo, pero en realidad están todos angustiados por lo mismo, que es que en el macrismo, muchos compañeros que trabajaban para el Estado... Encuentran un abandono de esa supuesta conducción política que daba pertenecer a una organización. En el macrismo los echan a todos del, del empleo público. Y en ese momento empieza como la fractura de entender que justamente la militancia tampoco contiene, incluso cuando se trata de trabajo, en esta promesa de supuesta transformación social que da tu aporte a la sociedad siendo militante y siendo un militante técnico, ¿no? Que puede trabajar en el Estado. Claro. Eh, y yo creo que Ahí, esta promesa de, bueno, la única forma que vos tenés para transformar la patria es a través del empleo público, es a través de la política pública, es involucrándote en la gestión del Estado, eh, quedó fallida, no solo cuando gana Macri, sino después cuando volvemos en el gobierno de Alberto. Porque eso se tecnificó a tal nivel que efectivamente, si no formabas parte de una agrupación, no tenías forma de acceder al claro. empleo público. De sí. hecho. El gabinete de Alberto es una foto real de efectivamente cómo se organizaban las organizaciones partidarias. Y vos podés ver, tipo, bueno, el Ministerio de Mujeres fue para Patria Grande, sí. bueno, el Ministerio de Desarrollo Social fue para Levita. Digo, como es esa forma de tecnificar absolutamente quién entra y quién no entra en el Estado terminó degradando absolutamente claro. el sentido de qué te hace a vos militante, cuál es tu aporte real a la causa de transformación social. Claro. Sí, sí. La, la, la fusión de la política administrativa con la política, digamos, ¿no? Como que, ¿qué empezó a ordenar? Vos no eras referente o vos no eras funcionario en función de ser referente, sino que todo lo contrario, eras referente en función de ser funcionario. Exacto. Y que además durante el macrismo quedó muy vacío porque los que retuvieron cargos no pudieron hacer nada contra el avance Exacto. de Macri. O sea, quedó, quedó bastante claro para el que lo quería ver que... No servía de una mierda ser diputado. Digamos. Yo creo que de la experiencia del macrismo se aprendió mucho porque hoy el repliegue está en la provincia de Buenos Aires, que si, sigue siendo como el último bastión sí. de gestión kirchnerista, de alguna manera. Entonces por eso la disputa que está teniendo hoy la provincia de Buenos Aires, sí. de alguna manera. Pero um, sí creo que esto paralelamente, como les decía, bueno, por un lado como la lectura que, que hago, el diagnóstico que yo hago de, de por qué la militancia deja de tener... Eh, ese sexapil digamos, que a vos te hacía pertenecer, sí. que te hacía levantar los sábados a las 6 de la mañana para preparar la olla, digo, la boludez que hacíamos, porque, digo, no, no boludeces por boludeces, pero no, 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 los sí, detallitos. No, te, te lo cambio, no la olla, sueño, poner, una, sueño, poner, una tía, me, poner una mesa a volantear, como si alguna vez a alguien le cambió su voto que iba caminando y en una plaza y le dijo, ¿tomaste volante? Quizás sí, quizás sí, pero digo, eh, no. esa era la forma en la que nosotros teníamos incorporada la actividad militante eh, y después, paralelamente, me parece que es. También como el análisis de, de la comple completa precarización del trabajo. Sí. ¿no? O sea, somos egresados calificados con títulos universitarios cuya única inserción en el mercado laboral es justamente el empleo público. Sí. Es, porque incluso nuestra propia formación digo, nos adoctrina, por usar términos modernos, en eh, la idea de trabajar para el Estado, trabajar para la patria, por decirlo sí. de alguna manera. Y la realidad es que todos esos empleos son muy precarios. De hecho, casi todos los que trabajamos en el Estado alguna vez lo hicimos a través de, de empleo monotributo, digamos, ¿no? De, de contratos de monotributista. O sea, flexibilidad absoluta. ¿Qué tipo de transformación de la patria voy a hacer realmente con un, con un contrato de monotributo? Eh, y aparece un poco, eh, en mi caso en particular, el uso de redes sociales, un poco como una intuición de haberme criado en Internet. Básicamente, tener la posibilidad de tener internet en mi casa y una computadora, después de que Cristina nos diera la, la Christie Book, tener como mi, mi propio espacio personal de conexión con el universo que mi pueblo no tenía, claramente, porque estaba encerrada en mi casa, va, en el pueblo, sí, pero sí, digo, sí. no pasaba el mundo. Eh, y después, esta curiosidad de decir, bueno, a ver qué cosas se pueden hacer en redes sociales que la militancia hoy orgánica y tradicional no estaba pudiendo. Y de hecho, eh, arranco en el 2018 un poco con la búsqueda de, de tratar de instalar el debate feminista, eh, de, de buscar preguntas, cuestionamientos, dudas, teoría. Eh, me dediqué full a hacer videos de teoría feminista, de teoría de género, eh, de discutirle al radicalismo feminista, de discutirle al feminismo liberal. Eh, y a partir de ahí... Eh, paralelamente aportando a mi orga, porque en ese momento militaba en un encuentro en el Frente de Mujeres, eh, y en un momento la atención fue irremediable, ¿no? Porque también es verdad, y esto pasa, que la construcción de un personaje público en redes sociales individualiza mucho la cuestión, ¿no? O sea, le pone claro. nombre y apellido sí, a las ideas. Sí. Te volvés un poco un influencer claro. militante, una militancia de, de influenciariado. Eh, que bueno, al principio obviamente romanticé mucho porque crecía y crecían números y hoy lo miro con ojos de, che, eh, está pasando algo a la inversa, que es que... No es que la militancia está ocurriendo en redes sociales, sino que la política misma claro. está ocurriendo en redes sociales y tenés muchos dirigentes que prefieren convertirse en youtubers, influencers, streamers, en vez de seguir acumulando en el espacio donde verdaderamente ocurre la conversación, donde verdaderamente ocurre el diálogo político y la construcción de poder, que es el... El territorio en un sentido mucho más amplio, ¿no? pero es la disputa sí. política por excelencia. Las redes sociales no permiten eso. Sí. Permiten sí, sí. emitir y hasta ahí, digamos. Sí, un poco hablábamos con respecto también al Día de la Lealtad, digamos, eh, y cómo el surgimiento de, del peronismo streamer en algún punto tiene que ver también con la oxigenación de la palabra. Me parece que pasó durante el último tiempo donde ya en las orgas tradicionales se complicó mucho poder decir lo que uno realmente pensaba. Y, y bueno, cuando se obtura la discusión y se bloquea, y cuando en realidad lo que se cree que es lealtad es obsecuencia a un proyecto personal de un dirigente o de una orga política, naturalmente iban a aparecer, si encima estaban posibilitadas las herramientas y los canales de diálogo, como ponerse un streamer o, o, o decir cosas por Instagram, bueno, empieza a aparecer como respuesta también, yo creo, pero que en última instancia no, no podemos creer que es la solución, digamos a una militancia íntegra ¿en algún no punto? es un parche es una una especie de reforma ante un ante un vacío que estaba viendo eh, el otro día, bueno, va a salir eh, mañana una nota de Albanese con, con Cody en el programa Bodas de Oro que aprovecho para tirar el chivo de Seibo, nuestro, nuestro canal de streamers. Eh, pero no, no es un canal de streamers, es, es, es el intento de recuperar estas base. conversaciones que decíamos. Eh, los chicos plantean en, 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 esa, en esa instancia este, este concepto de lealtad, que permitíme como también aportar ahí. Nosotros somos hijos de, de una lealtad que es, que es más bien emocional. O sea, tenemos el recuerdo nostálgico de lo que la lealtad significaba, de un pasado de construcción militante eh, que parecería ser esa, esa promesa a la que nos sigue, eh, nos sigue operando como representados de esa conducción. ¿no? Eh, ¿A qué quiero ir con esto? Todavía muchos de nosotros nos cuesta decir que Cristina no es más la conducción. Eso, 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 es emocional, no es racional, no lo podemos explicar en términos concretos por qué nos sigue costando reconocer que no es más la conducción. Pero el dato más certero de eso es que hay una interna. Claro. Y que, y que va a jugar al PJ, que es un lugar en donde generalmente ha, re, ha renegado, ¿no? Eso. Eso descartado, digamos, ¿no? Pero si, si querés también lo podemos charlar. Eh, Digo, nos decían pejotistas a los claro, que queríamos afiliarnos claro. al PJ sí. y de hecho hasta el día de hoy hay muchos compañeros que no se pueden afiliar al PJ todavía. Entonces, bueno, está bien, no voy a entrar en eso. Sa sacando eso, lo que nos pasa es que tenemos una nostalgia por una conducción que en realidad quizás no fue tal, no fue material, no fue una conducción que no haya sido disputada, que haya sido eh, concreta y sintética, ¿no? O sea... Cristina desde sus comienzos se pelea constantemente con grandes sectores de la sociedad y nosotros acumulamos en esta supuesta lealtad emocional simplemente con una promesa, por eso estaba bueno remarcar que nosotros somos una generación que se suma en el final del Kirchnerismo, nuestra lealtad es una promesa de recuperar sí. de alguna manera ese sentido de conducción del peronismo. Y son muchos años... Son muchos años. O sea, para nosotros que no sé cuántos años de militancia orgánica tienen en el peronismo, pero 10 años, eh, el otro día... 10 años es mucho tiempo sí, para sí, tener sí. tanto la fracaso, deja. digamos. Para nuestra generación es la mitad de nuestra vida. Bueno. Hay... Que, que además, por, por eso yo quería aclarar eso. Para mí va mucha bronca estos hijos de puta cuando vos decís algo en una red social y te dicen, eh, Sorete, anda a cambiar la calle. Y bueno, nosotros venimos de nuestra generación viene de ahí, a no, mí pero, la verdad, claro. yo en esta eh, me vuelvo, nada, un... A mí pero, no me van a decir lo que digo, cuesta a, a abrir una básica. Claro, yo la pagaba con la guita que le robaba a mi vieja la básica, ah. perdón. Ma. Eh, digo, dale, boludo, por no, favor. No. aportábamos un te, porcentaje de nuestro en sueldo el conurbano, del partido, perdón, discúlpame En el, sí, 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 el conurbano teníamos que, como los alquileres baratos eran lejos, a una hora nos quedaba la base no me colectivo. No, Entonces, no me gusta, no me gusta eh, como entrar en dar explicaciones de por qué tengo no tengo el carné para hablar de peronismo. Porque me parece que es como... Y, y, la, y, y que vamos a hacer como una competencia de cuántos... Claro. Años. ¿Quién es más peronista? El otro día, un libro que te recomendé, que en realidad es una recopilación de números de la revista Unidos, de la renovación peronista allá por los 80, Mario Weinfeld escribía... Esta idea que me pareció como muy contundente para nosotros, que era, che, loco, yo tengo 10 años en el peronismo. Decía Mario Weinfeld en ese momento, yeah. ¿entendés? Yeah. O sea, imagínatelo, tengo 10 años en el peronismo. Como, ¿quién me va a decir que no es hora de tener esta conversación? Okay. Y me parece que es como lo que nos está pasando. O sea, nosotros acumulamos políticamente para un proyecto político que fracasó, al que le ganó Javier Milei. ¿No? O sea, como, me gusta remarcar esto, porque no es que es un, un fracaso político con una fuerza que es, es síntesis de la realidad política, que efectivamente no tiene un aspecto radicalizado. No, no, es Javier Milei. No, que te traicionó la clase media, que. No. Es nuestro error político sí. en primera instancia, y después astucia del contrincante, pero en primera instancia nuestro error político el que nos deja acá. Y yo creo que. y esto. Eh, me parece que es como clave para entender el contexto. No es que cuando nosotros decimos la militancia o los partidos políticos perdieron su capacidad de incidencia, una, una propuesta de dejar ese pasado atrás y decir, bueno, nos desentendemos de los partidos, nos desentendemos de la militancia, vamos a hacer lo mismo que hace mi ley, sino una pregunta incómoda sobre qué es el qué es el partido, qué es el movimiento peronista y qué es la militancia en el siglo XXI, en el año 2024, con esta fragmentación de la sociedad, con esta liberalización de la economía y con literalmente un cambio y una profunda transformación del sistema político que está proponiendo este gobierno. Entonces, si nosotros seguimos pensando que la realidad política de nuestro partido, de nuestro movimiento, es la misma realidad política que el 2008 en el conflicto del campo, que en el 2013 cuando se va a masa, que en el 2017 cuando se presenta, mente, se presenta solo Unidad Ciudadana, digo, no es lo mismo. No, 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 sin duda. No, ¿Y qué lugar tiene nuestra generación? que como dijiste vos, de repente tenemos 10 años, 12 años, que es la mitad de nuestra vida, abonando y construyendo un proyecto político, para después ver que ese proceso de renovación en una crisis general de representación es cada vez más trunco. O sea, es cada vez peor, tiene cada vez menos representatividad de, de su propia base militante. Sí, sí, cada vez más chico, incluso en términos ideológicos, en términos de, de músculo político. Además, yo lo que veo en aquellos que están entusiasmados por ahí, por por de nuevo Cristina en el centro de la disputa, Noto como, no noto esperanza de futuro, ¿no? Lo que a mí me transmite generalmente ese compañero de esa persona es más una nostalgia por lo sí. que fue, que se reactualiza y obvio que aparece en sentimiento, emoción, en esto de lo emocional que vos decías, pero no es una esperanza de es decir, desde acá, este va a ser el punto de partida para construir un proyecto revolucionario para la liberación de nuestra patria y que construya una nueva mayoría política. Como que se, se auto. O sea, se sabe que no va a ser de ahí, no va a ser desde ahí, pero aún así lo bancamos. Vaya a saber por qué, porque ya, ya la verdad que no, no, yo no encuentro razones a una bancada después de, de 10 años, de 20 años. De, digo, el kirchnerismo tiene 20 años, el menemismo tuvo 10, el alfonsinismo tuvo 6, 7, 20 años. O sea, no es poco, es muchísimo y son los mismos tipos en el centro de nuevo. Entonces digo, hay que dar la discusión y hay que darla también en términos generacionales, me parece. Sí, eh, yo con, con respecto a lo de la renovación y... y la idea de que nuestra generación tiene un lugar. juego mucho con esto que es... ¿Qué edad tenés? ¿Tenés 16 años? No, tenés casi 30. O sea, te tienen que abrir la puerta para ir a jugar. Claro, claro. Como me parece que es como el tiempo en el que yo ya no pido que abran la puerta para que haya una renovación generacional. Tipo, la hago de hecho. O sea, tomo la palabra, intervengo y construyo en clave de sentirme con el poder, con el carnet, con la capacidad de poder dar esa discusión. Eh, creo que durante mucho tiempo eh, nosotros fuimos como hijos de este paternalismo de Estado que muchos pueden traducir en... La idea de plan social, ¿no? Como claro. y que incluso hasta el propio Milei toma esta categoría para decir el Estado protector, el Estado benefactor, que protege todo y que no deja ser, que, que no nos da aire para construir. Nosotros somos hijos de un poco de esa dinámica, digo, podemos tener mil mi críticas al rol del Estado en general, pero en particular de la dinámica de la política como protectora, ¿no? Como esta idea de acá estás protegido. Y la política en realidad es un campo de conflicto, de guerra, claro. es tipo la guerra por otros medios, sí, sí. literalmente esa es la, la definición de la política. Eh, entonces... Creo que eh, no temerle a esa tensión, no temerle a ese conflicto, no temerle a esa discusión, no temerle a los pormenores que implica construir una unidad básica, que implica construir una olla popular, porque en definitiva si seguimos esperando que una orga o que un partido o que una fundación o quien sea que tenga la batuta nos baje plata o nos dé la venia para que nosotros podamos avanzar en esa línea, vamos a seguir siendo lo que yo llamo unos chupapija de camisa celeste. Eh, perdón, no es por que tengas una acá. Yo también. No tenemos hecho, nada contra los colectiveros ni contra la UTA. Es otro chupapija de camisa celeste, eh, pero digo para para estereotipar un poco el concepto sí, sí. de esa de esa gente que podría entrar a una reunión de la ONU y no se diferenciaría de otro, No, no podría estar en el Congreso sentado al lado de un diputado macrista y no tenés ni idea cuál es cuál. Y además pasa? Y, y, bueno, y comen y son amigos, digamos, y después salen de joda juntos. Y que Lilita negocios. lo hacía con CFK, no me molesta, digo, no me molesta, de hecho me parece sano incluso, eh, pero el problema es cuando votan. No, sí, además cuando con respecto al pueblo no puedes diferenciarte, digo, naturalmente para el pueblo el peronismo va a ser un significante vacío si los que lo representan son lo mismo que los otros en algún punto. Y a, o, o incluso peor, porque representan el statu quo contra en este caso una emergencia de algo nuevo y que es totalmente disruptivo. Sí, para mí la, la, la representación no existe hace varios años. Eh, y de hecho me gustó mucho la nota que no me acuerdo si la escribiste vos, eh, que, que esto es algo que también hablábamos mucho con... Con Sasha Pak y con, con los compañeros de Chia. Quiero, quiero decirlo acá, se lo a Sasha. Se lo churía. O sea, mi, mis notas son un conjunto de no, ideas. Eh, pero esto esa o sea, se la escuché a Sasha y dije, che. Así es funciona así. el pensamiento militante, sí. boludo. No, no, na, nadie se tiene que adjudicar ninguna frase. Pero sí es algo que conversamos mucho que es eh, estamos en un momento del mundo donde la represión, la represión, la representación está reprimida en el sentido más estricto de que un meme te hace decir soy ese. ¿No? Como la chatura que claro. tiene la representación es tan lineal como simplemente un marcador estético, el hecho de, tipo, eh, usar la remera del indio alcanzaría para claro. saber que yo soy kirchnerista. ¿No? Por, eso, por eso también hay como un clima de época en el que, por ejemplo, eh, a algunos les parece imposible que Andrés Calamaro sea libertario o banque a ley de alguna manera. Sí, no, no, claro, no, porque no es lineal. ¿Entendés? Claro. La representación no funciona así. Y además eh. estamos en un momento donde no solo la, la representación no opera en ese sentido, sino que tampoco hay conducción. Entonces, no tenemos el sistema, no funciona más el sistema político y la, la dinámica política que triunfó luego de la dictadura militar con Alfonsín, esta idea de socialdemocracia y que cada parte de la sociedad tenga representado sus intereses a través de un partido político, el bipartidismo no funcionó, está acá explotado. Literalmente, y tampoco funcionó la conducción eh, verticalista que tenía el peronismo en sus orígenes, porque nadie pudo reemplazar efectivamente esa figura de Perón. Eh, y que quizás al día de hoy sea una imposibilidad, digamos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. que, que, que no podamos no, sintetizar y, eso. Y esto lo, lo hablamos el domingo que estuve ahí en Hipótesis de Conflicto, el programa que hace Leila y Saya. Eh, por seibo y justamente lo que hablamos es eso, no un bipartidismo que suena más a una serie de consensos entre la clase política entre los cuales está no tocar los fondos del problema como la concentración económica como el control del comercio exterior a mano de las transnacionales un bipartidismo que suena más a chamullo de los dos partidos que a dos posturas radicalmente opuestas que eso en un marco de pobreza estructural, de crecimiento de la indigencia, obviamente va a generar una crisis de representación, uh -huh. porque no te vas a ver representado por los que están diciendo, ya hay que cambiar un poco, pero no hay que cambiar tanto. Y me parece que en ese juego, las redes sociales, para nuestra generación, que tenía obturada cual, no solo cualquier tipo de discusión dentro de sus espacios orgánicos, sino todo tipo de construcción de representación por fuera de lo planeado. Uh -huh. O sea, era claro. profundamente castigado el decir... Che, de repente creo que tengo una o dos ideas buenas y las quiero expresar y la gente empieza a adherir a mis ideas. Digo, eso es eh, cortada de cabeza directo. Sí. Entonces, yo un poco lo que te quería consultar era co como esto, ¿no? Bueno, las redes ya están, son parte del juego, evidentemente, ya sí. han entrado como parte del juego. ¿Cómo ves eh, en el futuro ese juego entre la política más tradicional, las redes, los influencers, la dirigencia? No, yo la veo mal. Bien. <laughs> eh, tengo una tesis que estoy desarrollando, en que mismo momento la voy a tener que publicar. Eh, de hecho, bueno, estamos tra trabajando también en un proyecto editorial. Eh, para mí, voy a, voy a practicarla acá, a ver si se entiende a y sale. a ver cómo sale. Primicia. ¿eh? Eh, para mí estamos como en una etapa del de sistema político en el que nos desentendemos de los partidos políticos, ya no, ya no necesitamos partidos políticos, y de hecho, las organizaciones intermedias que pueden ser consideradas como las ONG o las organizaciones sociales también van perdiendo capacidad de incidencia. En principio, y creo yo, porque la sociedad está completamente hiperfragmentada. Ya no hay colectivos de identificación, de pertenencia, de hecho. Me parece que un dato fundamental para tener en cuenta esto es que la comunidad LGTBI como, como en sí misma eh, no solo perdió capacidad de impacto, sino que es, una, es como literalmente una bolsa de gatos, tanto es así que el gobierno nacional está lleno de putos y no hace falta que nadie eh, escarbe tanto para darse cuenta. Eh, oh esto no es un insulto a los putos, pero sí, hay compañeros libertarios que son gays. Claro, o sea, voy... En un gobierno abiertamente homofóbico. homofóbico. Entonces es como, hay una confusión. Claro, no hay representación desde claro. el colectivo hacia... Claro. O sea, no es que tu identidad sexual, no es que tu identidad como colectivo garantiza una representación política. Claro. Entonces, retirado los partidos políticos de la contienda de representación y retirada las organizaciones intermedias también de ese juego, lo que queda es el influenciariado que es literalmente la lógica que el mercado ha encontrado para seguir vendiéndonos cosas. En la democracia representativa, si se acaba la idea de ser una góndola de oferta, de intereses y de agrupación de intereses, la democracia representativa se cae por su propio peso. No hay nadie que pueda venderte el paquete. De eh, intereses y derechos que vos querés que sea defendido en el Congreso. Entonces, pensando el Congreso como una gran góndola de oferta de productos, vamos a necesitar que alguien ocupe el lugar de venderte la, el producto que es la política pública claro. en sí. Entonces, ¿por qué digo esto? La expresión más acabada de eso es Lilia Lemoyne para mí. Lilia es una cosplayer. Claro. O sea, ya es un paso más, ni siquiera es una influencer que tiene una vida, que muestra una vida, que dice, hoy eh, almorcé guacamole con huevos revueltos, o que muestra como para la olla en el barrio, que podría ser una forma también de vender una representación, digo, Grabois es eso, de alguna manera, eh, sino directamente alguien que performea ser algo. O sea, ya ni siquiera es más o menos real esa influencer, sino que simplemente actúa como algo que es. Entonces, estamos en un momento donde descubrir la verdad del asunto es lo complicado. No más bien quién nos va a representar, sino qué tan genuino es lo que representa y qué tan, digamos, masivo y colectivo en los términos de los intereses argentinos. Claro. Que me parece que ahí es donde eh, todo indica que estamos yendo no solo a un provincialismo, sino efectivamente como a, a tener... Una fragmentación tan zarpada en el, en el Congreso que, no, digo, quien tenga que gobernar va a tener que ser conducción indudablemente sí. del país. Entonces, ahí yo creo que está la punta de todo el quilombo que está armando mi ley, que es que de alguna manera, y esto... Me parece importante remarcarlo, de alguna manera, el chabón está cumpliendo un rol muy importante en la conducción de los destinos, porque no dialoga con nadie, y mucho menos va a dialogar con un congreso completamente fragmentado como que esperamos que va a dar resultado la, eh, la aplicación de la boleta única. Entonces, ahí yo creo que el problema está en pensar quién va a ser capaz de cuando el gobierno de Milei ca caiga, por su propio peso, o porque termina la, la función en tiempo y forma. Cuando el gobierno de Miley cambie, ¿quién va a reemplazar esa capacidad instalada de conducción que va a dejar Miley? ¿Tenemos a alguien? No, a mí lo, lo que me hace pensar las redes sociales, bueno, la fragmentación, la polarización, es esto: la dificultad que tiene cualquier movimiento, cualquier partido que, que pretenda ser representativo de una mayoría para aglutinar. La otra, a ver, la otra vez hablaba con, con Julio Burman, bueno, te sí. conté a capo. Vos, seguro lo tienen capo. Bueno, y él me, me marcaba algo interesante. Dice, fíjate que la idea de país de mierda, que estaba tan en boga hace tres, cuatro años, ya no está más. Disminuyó, no está más. Sí. No se ve, no se escucha. Eso tiene mucho que ver también con la emergencia del, del libertarianismo, digamos, y que es un cierto gen nacional. Entonces, muchas veces me hace pensar, bueno, creo que lo nacional, la idea de nación, las reivindicaciones que tienen que ver con eso... Incluso las expresiones culturales, deportivas, además, tienen mucho para aportarnos en este momento, además en esta coyuntura geopolítica. Digo, el auge de los nacionalismos que se empieza a ver también en Occidente, bueno, en Oriente, ni hablar. Eh, y esto, viste, no ver si quizás desde lo nacional se puede troncar una nueva mayoría, pero que al mismo tiempo contemple que es una mayoría que nunca va a ser absoluta y cohesionada, sino que va a ser una mayoría pero fragmentada por dentro. Digo, es, es una complejidad absoluta la, nuestra sociedad y los modos de hacer política. Sí, y que no hay que tenerle miedo, por eso decía Leila, ¿no? Porque la política es conflicto. Sí, sin duda. Es decir, se ha vendido esta cuestión berreta de que la política no es conflicto, es más bien consenso y Perón lo dice en la hora de los pueblos, primero se subordina y después se consensúa, no es al revés. Eh, dice, por eso a Getulio Vargas le va a ir mal, porque quiere consensuar antes de subordinar. Y me parece que en esto es esto, ¿no? Como quién carajo ejerce la conducción y no solamente quién, sino cómo y a través de qué canal, ¿no? Mi ley eligió la casta. Bueno, me parece que esto de lo nacional es un buen continente. Ahora, ¿está en la dirigencia política no solo esa idea, sino además los medios para poder llegar ese mensaje? Yo no lo veo. O sea, y, y ahí es cuando empiezo a levantar tanto a la generación que le sigue. Digo, me parece que es la que entendió mejor, o, o la que está entendiendo mejor, por lo menos por ahora, cómo sintetizar un proceso existente, que es la militancia tradicional, clásica, que como decimos, es por donde pasa la política, digo, por el cara a cara, mm. con el juego de redes sociales y de construcción de figuras en un mundo... Profundamente atomizado. Sí. Eh, digo, ahora, después que eso sea lo que, lo que vaya a andar, no lo sé. Pero me parece que lo que no está entendiendo la generación anterior y anterior y anterior a nosotros es ese juego, que el juego cambió, pero ya no es el mismo. Para mí hay, hay algo, te agrego. Eh, el otro día. Bueno, a, a mí me gusta eh, mucho el perón, el último perón, digamos, también. Eh, y. Hay algo que él dice sobre la juventud, en principio yo tengo también este, este mantra de la juventud es como una condición biológica nada más, tipo no garantiza que seas bueno, que no, seas talentoso, que seas lindo, mucho menos, eh, es solo una, una circunstancia, digamos. Eh, y en ese sentido él planteaba como algo así de, de saltear generaciones, ¿no? Bueno, él hablaba de esta juventud maravillosa de los 70 y dice bueno no hay que decirle tanto maravillosa porque se la van a creer eh, y además son hijos de nuestras políticas públicas, digamos, ¿no? son hijos del de peronismo sí, sí, sí. entonces indudablemente van a tener una necesidad de superar esta etapa y les corresponde como tal, dice él, les corresponde hacerlo lo cual es como muy osado para un conductor como él decir, nosotros vamos a resolver este, este quilombo que tiene la Argentina ahora y después le llegará la etapa a esta juventud de ir para adelante. Bueno, no pasó eso, porque la juventud se creyó maravillosa y decidió hacer cualquier otra cosa, pero en esta circunstancia creo, nos está comiendo un poco la ansiedad para mí en términos de, bueno, es hora de que nos toque a nosotros. Y hay dos cosas. En principio yo no creo que seamos mejores en, en usar las redes sociales para convertirnos en, redes, en referentes ni en superar esta crisis política. Me parece que somos nativos de Internet. Entendemos el lenguaje. Eh, en algún momento nos va a aparecer la posibilidad de una nueva plataforma, una nueva tecnología y no la vamos a entender. TikTok. A mí me pasa con TikTok, ya me pasa, digamos. Igual entendés la dinámica, sí. entendés un poco el tono, lo que se busca, por qué se, por qué se usa, por qué la inventó China, digamos, como cosas, Sí. Eh, ¿no? Macro. Sí, pero digo, no, no soy efectivo en la creación de contenido en esa plataforma. Pero ahora sí, ¿no? O sea, en este contexto en particular tenemos una distancia en comprender sí. cómo se usan, para qué se usan y qué es lo que sucede en internet, porque somos nativos de eso. Claro. Y de hecho, gracias, Cristina, por habernos dado la computadora porque por alguna razón lo entendimos ahora eh, esa necesidad de saltarse una generación no de decir bueno que alguien resuelva este quilombo y después nosotros sí sabemos qué queremos hacer con la Argentina por lo menos me parece que en esta charla queda bastante claro digo y nos dedicamos a estudiar y analizar sistemáticamente lo que pasa con el mundo para entender la oportunidad que tiene Argentina en tamaña crisis universal como la que tiene hoy el mundo eh, sí me parece que se viene como un periodo de, bueno, vamos a tener que trabajar eso en parte, ¿no? Por eso digo la ansiedad. Yo no sé si es el año que viene, yo no sé si es en el, en el 2027 donde le toca a nuestra generación determinar los destinos de la patria, sino más bien construir las bases y las raíces que hagan fuerte al próximo. Que venga a construir ese destino. Lo digo no como para decir, che, bueno, quédense en casa, no hagan nada, sino al contrario. Lo que pasa hoy es que no tenemos raíces, no tenemos fundamentos, ni de pensamiento, ni de construcción de poder, ni filosóficas, como para poder decir, che, este es el camino que nosotros allanamos para que el próximo conductor que aparezca tenga de dónde agarrarse, como lo tuvo Perón, justamente, para decir acá es donde tiene que ir la Argentina. La visión de 200 años, la visión de 200 años solo se construye si hay alguien que tiene un plato de comida en la mesa y tiene una visión de su propio ser, de su propia capacidad para decir, bueno, quiero conducir al país a otro lugar, ¿no? Sí, y un sentido de trascendencia también generalizado, ¿no? Porque le estás pidiendo a un montón de gente que juegue en eso y justamente en la editorial decíamos, ¿no? Como el 17 de octubre es una fecha hito donde el pueblo se subleva, donde es el subsuelo de la patria, pero eso lleva todo un trabajo previo, no es que de repente un buen día todos se levantaron de forma coordinada un 17 de octubre y se les ocurrió que era un buen día Total. para tomar la ex Plaza de la Victoria, la Plaza de Mayo, y decirle a un gobierno militar, por un gobierno militar, flaco, o liberás a Perón o te quemamos la Casa Rosada, digo... Hay todo un trabajo de la Patagonia Rebel, de la Semana Trágica, sí. de la Forestal, eh, ni que hablar de la huelga del 36, que hay que levantarlo, de los momentos previos al 45, de trabajo de Vita y de Perón, para que después haya gente que los quiera ¡Claro! y los pueda buscar. <laughs> Digo, entonces me parece que, que estamos en ese momento, ¿no? que el, el pueblo no se subleva por sí solo y que nadie está queriendo como trabajar en decir, bueno, ¿cómo vamos a crear las condiciones para que esto algún día pase? Aunque sea una tarea no grata, aunque capaz uno se rompe el lomo trabajando y después no te lo reconozcan y sea otro. Y me parece que, Está bueno lo que eh, decís. es un poco tirar esas bases. Eh, y nada, me, me parecía como importante cerrar con esta última cuestión que, que habías tirado vos, porque es, es eso, no, la no ansiedad y el sí trabajar para, para un futuro. Eh, así que nada, eso, te quería preguntar una cosa, si te había quedado algo en el titero, y dos, eh, tengo entendido que escribiste en el aluvión, ¿no? <laughs> ¿Cuándo? Ahora <ver>, lo anunciamos. <laughs> ¿Sale? ¿Cuándo sale? Sale chivo, no. Eh, ayer salió una nota de Leila de la. ¿Ya salió? El aluvión.com. ¡Ay, boludo! No le eh, no compartí nada. Ahora, Uy, se va ahora, a picar. Ahora te voy a mandar. Se va a picar. Es una nota extensa, pero creo que toca muchos de estos puntos de una forma muy piola. Pero lo último que te quería preguntar es: ¿te quedó algo? Eh, en no. El eh, me gusta esta de la palabra de sublevado. De hecho, mi orga se llamaba la sublevada. Eh. Porque hay una diferencia entre sublevarse y radicalizarse. Y yo creo que estamos en un momento de radicalización. Claro. La sublevación tiene muy en claro quién es el opresor, digamos. La radicalización es medio anarco. Claro. Y no hay nada más claro que un gobierno anarquista para proponer anarquistas en todos lados. Claro. Eh, y me parece que eso es un poco lo peor que nos puede pasar porque nadie tiene en claro su destino por sí solo, digamos. Y mucho menos a través de la violencia. Entonces, eh, yo creo que por eso digo lo de la ansiedad. Como decir. Eh, no porque no me guste la violencia, me encanta la violencia, y la reivindico completamente, pero sí teniendo en claro contra qué nos estamos sublevando. Sí, sí, sí. Son procesos, digamos, de autoconciencia. Exactamente. Sí, y, Exactamente. De, y de rebeldía orgánica, a los Exacto. intereses del pueblo, ¿no? Sí. Así que, bueno, amigo, no sé si a vos. Te quedó algo. No, 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 la verdad, hermosa, hermosa charla, nos quedaríamos toda la tarde con unos matecitos conversando, pero, pero bueno. Ya habrá oportunidad estamos... de extender. Ya la nos va rosca. Invitar a invitar Leila a su patio, que tiene un patio muy lindo, es para verdad. Tomar unos mate y morfar. Tengo que arreglar la parrilla y, <laughs> y <vamos> hacer, <laughs> le lo mandamos lo asado. Así que bueno, muchas gracias. Gracias chicos, amiga, por gracias Leila, por, por venir. Un placer. Y bueno, ah, recuerden seguir a la Gran Estafa en Twitter, en Instagram, en TikTok, y lo mismo con Cancha Rayada Oc, en Instagram y en TikTok. Gracias por prenderse, suscríbanse al canal y nos vemos el jueves que viene. Feliz 17 de octubre para todos. En la llanura de una batalla, San Martín con gran valor, soldados en la raya defendiendo con ardor. El cielo. Con fuego las banderas sondeaban, en cancha rayada el duelo, las almas se enfrentaban. La patria existe y triunfará, no hay fuerza que la pueda parar. Con coraje en el alma y fe sin dudar, nuestra tierra siempre vencerá. El miedo San Martín firme estaba allí Con su espada y su credo peleando hasta el fin Cayeron muchos compañeros Pero el espíritu no murió La libertad en sus senderos Con sangre se forjó La patria de Estaba allí, con su espada y su credo, peleando hasta el fin. Cayeron muchos compañeros, pero el espíritu no murió. La libertad en sus senderos con sangre se forjó. La patria existe y triunfará, muy no fuerte.